¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México contar con la presencia de la comunidad educativa que el día de hoy se dio cita para acompañarnos en esta transmisión. Esta transmisión tiene como objetivo presentarles el Catálogo Estatal de Formación 2024 en su primer periodo de implementación. Mi nombre es Berenice Sánchez Pacheco, especialista en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Asimismo, agradezco también a nuestros aliados, tanto internos como externos, de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que nos acompañan en esta tarde y a quienes les iré cediendo la palabra a lo largo de nuestra transmisión. En este momento, agradezco a Claudia Cecilia Radilla Vázquez, representante de la Fundación Aprende con Reyán. Asimismo, a Nidia Chávez, directora de la Fundación Telefónica Movistar México. Así también al maestro Ernesto Gutiérrez Garcés, representante del nivel de secundaria en educación básica en la autoridad educativa. También al maestro Fernando Chacón Lara Barragón, representante del Centro de Actualización de Magisterio, quienes son nuestros aliados por parte de la estructura educativa. Y por último, pues a la maestra Estela del Valle Guerrero, quien es directora general de Desarrollo Institucional en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Todos ellos han contribuido para que el día de hoy podamos traerles estas propuestas formativas para la construcción de este catálogo, en cuyo contenido ustedes van a poder encontrar que estamos proponiendo 68 acciones de formación. Evidentemente, cada una va dirigida a diversos niveles, así como servicios educativos en la Ciudad de México. A continuación, le voy a ceder la palabra a otro personaje importante para nosotros, y me refiero a Adriana Aguirre Ayala, quien nos va a explicar un poquito la forma en que se estructura el catálogo, sus secciones, cómo explorarlo y las consideraciones que como figuras educativas ustedes deben de tomar en cuenta antes de inscribirse en cualquiera de las acciones formativas. Les invitamos a que a través de esta transmisión nos compartan mediante el chat sus dudas, sus preguntas, comentarios, inquietudes, para que al final de esta sesión podamos dar respuesta a las mismas. Sin más, bienvenida, Adriana. Hola, Berenice. Buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy y gracias por la invitación a este evento tan importante. Para mí es un gusto poder compartir con toda la audiencia que nos acompaña información relevante acerca de este catálogo de formación continua que ofrece la Ciudad de México. Es importante mencionar que este catálogo está dirigido prácticamente a todas las figuras educativas adscritas a escuelas públicas en la Ciudad de México y consta de los siguientes apartados, como podemos ver en la imagen que está aquí adjunta. Primero que nada, cuando nosotros veamos nuestro catálogo, vamos a encontrar las orientaciones generales para el proceso de registro. Esta información es muy importante, ya que aquí se realizan con estos 10 puntos las precisiones que debemos de considerar para el proceso de registro de las acciones propuestas. Por ejemplo, debemos de considerar que el perfil de la oferta que nos está llamando la atención corresponda al que nosotros presentemos. Tenemos que ver que el nivel igual corresponda al mismo en el que nosotros estamos participando en el ámbito laboral. Y sobre todo también considerar cuáles son las fechas de implementación para que no se empalmen con alguna otra actividad que tengamos o con algún otro curso que también nos interese, ya que para esta actividad de participación en las actividades del catálogo se requiere total y absoluto compromiso, tanto para iniciar como para concluir la oferta formativa. Asimismo, es importante aclarar que solo se podrán inscribir a una acción de formación siempre y cuando estas no se lleven de manera
simultánea, es decir, tengo que revisar muy bien las fechas planteadas para evitar inscribirme a dos ofertas formativas que se llevan a cabo al mismo tiempo, ya que eso podrá afectar mi desempeño en alguna de las dos ofertas. Se tomará en cuenta ese antecedente que yo tenga sobre mi registro. Si me inscribo a una oferta que no logro concluir porque me inscribí a otra y se llevaron de a cabo de manera simultánea, eso estará en un registro en donde a lo mejor para próximas inscripciones no podré solicitar una inscripción o participar en estos procesos de formación por el incumplimiento que tuve. De alguna manera, es importante que aprovechemos el lugar que nos están otorgando en los procesos de registro que estamos participando. De lo contrario, podemos afectar a que otro compañero pueda participar y capacitarse. Es muy importante también recordarles la importancia de colocar sus datos laborales y personales de manera correcta en los diferentes instrumentos de registro que tenemos en el catálogo, ya que en caso de identificar información que sea inconsistente con lo establecido en la acción formativa y en los datos solicitados como CURP, CCT, perfil, etcétera, se podrá realizar el proceso de baja del participante o bien podrá repercutir en la asignación de usuario y contraseña en las diferentes plataformas o en la emisión de las constancias, lo cual es muy importante. En el segundo apartado de nuestro catálogo de la oferta formativa, que se implementará en los meses de abril a julio del año en curso, se encuentra dividido por cada uno de los niveles que corresponde a la en la educación pública, así como el nivel de inicial y preescolar, primaria y secundaria. También vamos a poder observar la nomenclatura para identificar a qué ámbitos de formación corresponde la oferta presentada, así como a qué funciones o perfiles está dirigida esta oferta. Es muy importante que seamos muy minuciosos en la lectura de nuestro catálogo para poder evitar conflictos en los procesos de registro. Por último, les comento que el proceso de inscripción se encontrará disponible a partir del día de hoy y hasta 2 días hábiles previos al inicio de cada formación, o bien hasta agotar los lugares disponibles. Los invitamos a explorar el catálogo, inscribirse y concluir su formación. Es importante que también recuerden que en cada una de las casillas que están en el catálogo está disponible la ficha técnica. En esta ficha cuenta con la información de la oferta formativa que estamos revisando para que conozcamos a detalle cuáles son sus objetivos, cuál es su fecha de implementación, qué vertiente de participación le está implementando, así como acceder a la liga de registro. Entonces, pues bueno, Bere, les compartimos esta información que es valiosa. Recordemos leer bien el catálogo y estamos al pendiente en el chat para sus dudas y para cualquier pregunta que tengan respecto al catálogo. También en el catálogo viene un correo donde pueden solicitar informes o preguntar alguna duda que tuvieran respecto a las ofertas. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias a ti, Adriana, por esta explicación que nos acabas de dar respecto a la estructura del catálogo. Para que ustedes, bueno, tengan tranquilidad, sepan que en el mismo diseño del catálogo también vienen estas orientaciones. Por lo tanto, cuando ustedes lo descarguen y lo puedan empezar a visualizar, también ahí van a poder, evidentemente, repasar estas consideraciones y, bueno, ir haciendo una selección muy consciente y responsable y respetuosa de aquella acción formativa en la que deseen participar. Y bueno, pues como les comenté, para que este catálogo sea una realidad, fue necesario contar con la colaboración de las vertientes de participación, tanto internas como externas, que nos acompañan el día de hoy y que forman parte pues de este gran trabajo que hemos venido desarrollando en preparación a este catálogo. No omito mencionarles que para esta emisión, en este catálogo, se están considerando 11 acciones formativas que se denominan de carácter nacional. Y cuando hablo a carácter nacional, prácticamente me refiero a que estas son formaciones
que fueron revisadas, validadas y dictaminadas por el Comité Nacional de Formación Continua a docentes y directivos de manera nacional, y que esta dirección general pone a consideración de las autoridades educativas en cada entidad si las optamos por implementarlas o no, con base en la detección de necesidades de formación de la entidad. En esta ocasión, la Ciudad de México, derivado del análisis de nuestros expertos, se optó por incluir ya diversas formaciones en este catálogo. De esas, algunas propuestas son de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otras que obedecen a México X y otras, por supuesto, con nuestro aliado, la Fundación Telefónica Movistar México. Es muy importante, por favor, que ustedes revisen de manera minuciosa este catálogo y que comuniquen a sus colegas, pues, que ya existe, y que estas, las que se encuentran inmersas en este único catálogo estatal de la Ciudad de México, son las únicas que la entidad reconoce y que han pasado por un proceso de revisión, validación y certificación, así como registro, ante la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, debido a que, pues, como les comentaba, han pasado por este proceso. En este sentido, por favor, transmitan esta voz, ya que de pronto hay instituciones o hay diversas plataformas que anuncian que los cursos tienen reconocimiento ante la USICAM, y esto solamente aplica si la entidad lo reconoce. Lo que reconoce, reitero, está inmerso en este catálogo. Y bueno, pues para hablarnos un poquito de las propuestas que la Fundación Telefónica Movistar México nos tiene a disposición, le doy paso a Nidia Chávez para que nos hable un poquito como representante de la Fundación. Muchas gracias, Nidia, adelante. Muchísimas gracias, Berenice. Un saludo cariñoso para las y los docentes que nos están escuchando, a todas las autoridades y directoras y directores que están en este momento conectados. Muy buenas tardes. Es un gusto estar en esta ceremonia de apertura junto con nuestros grandes aliados de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Y en este espacio, como bien lo comenta Bere, queremos presentarles, pero invitarles de manera muy especial a que se sumen a esta oferta de formación docente que proponemos desde nuestro programa Comprometidos con la Educación de Fundación Telefónica Movistar México, que será impartida desde el 6 de mayo y hasta el 29 de junio. En muchísimos espacios hacemos un énfasis en resaltar que creemos firmemente que los docentes son un agente clave en el proceso de transformación educativa. Y esta propuesta de formación que ha diseñado el equipo de Comprometidos con la Educación pone a disposición de las y los docentes herramientas necesarias para contribuir a esta mejora de la práctica a través de su práctica docente, a través de una variedad de temas y metodologías innovadoras que promueven nuevas formas de enseñanza y que fomentan la participación activa de los estudiantes, promoviendo también un ambiente de aprendizaje inclusivo y estimulante. Los temas que se abordarán, me encantaría rápidamente comentarles, van desde el aprendizaje cooperativo hasta el diseño de escape rooms educativos que fomentan el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Cada curso ofrece una oportunidad única para enriquecer su práctica docente y maximizar el potencial de sus estudiantes. La prevención del acoso escolar es un tema también importantísimo. El fomento de la lectura a través de la creación de booktubers ofrece oportunidades de trabajo con la diversidad y la inclusión en el ámbito educativo, un tema que nos preocupa a todas y a todos. Les hacemos una cordial invitación nuevamente a las y los docentes de diferentes niveles educativos a sumarse a alguno de estos 10 cursos que son, quisiera recordar, completamente gratuitos. Queremos agradecer la alianza entre Fundación Telefónica Movistar México y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, un aliado que nos ha acompañado a lo largo del tiempo y que nos deja y nos seguirá dejando grandes
aprendizajes y que nos permiten hacer una diferencia significativa pensando en la educación y en el futuro de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nidia, por el excelente trabajo y la colaboración que pues cada vez se hace más fuerte entre instituciones por el éxito de las formaciones que representa. En este sentido, también tengo el gusto de ahora cederle la palabra a Claudia Cecilia Radilla, quien nos va a hablar un poquito sobre la aportación que tiene para a través de este catálogo desde la Fundación Aprende con Reyyan, que ella representa. Muchas gracias, Clau. Adelante. Te agradezco mucho la invitación, Bere. Buena tarde a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde. Como presidenta de la Fundación Aprende con Reyyan, es un honor dirigirme a ustedes con la emoción de participar nuevamente en el catálogo estatal de formación para docentes y presentarles una emocionante oportunidad de crecimiento profesional y personal con el curso Aprende con Reyyan, hábitos de alimentación adecuada para docentes. Este curso tuvo muy buena aceptación el año pasado, logrando una eficiencia terminal del 83.3% con 250 docentes que obtuvieron su constancia con valor SICAM. Y quiero hacer mención que en un mundo donde la educación y la salud van de la mano, es fundamental que como docentes estemos preparados con herramientas necesarias para no solo enseñar, sino también inspirar y guiar a nuestros alumnos hacia hábitos de vida más saludables. Y este curso ha sido diseñado precisamente con este propósito. Imaginen tener acceso a una variedad de recursos educativos innovadores, todos integrados en un solo curso, desde cómics que ilustren de manera amena y didáctica los conceptos claves sobre nutrición, hasta videos educativos que profundicen la importancia de una alimentación correcta. Pero eso no es todo. También ofrecemos videojuegos educativos que hacen que aprender sobre nutrición sea divertido, así como aplicaciones tecnológico-educativas que permiten una comprensión práctica de los principios nutricionales. Y también un recurso muy importante es la inclusión de una calculadora nutricional que no solo les permita realizar el índice de masa corporal, sino también que calculen el requerimiento calórico diario y también nos brinda la posibilidad de monitorear el consumo diario de alimentos y el gasto de energía, ¿no?, que representa por cada una de las actividades que realizamos. Aquí lo más importante es que estos recursos no son temporales, ya que una vez que tomen el curso quedarán permanentemente habilitados para que puedan ser utilizados con sus alumnos. Y eso significa que estarán equipados no solo para mejorar su propia salud y bienestar, sino también para impactar positivamente en la vida de sus estudiantes, enseñándoles habilidades fundamentales para una vida saludable. Y es que en un momento en el que la salud y el bienestar son importantes, en este curso se presenta una oportunidad única para capacitarnos y para liderar con el ejemplo, ya que como educadores tenemos el poder de influir en las vidas de nuestros alumnos de manera que va más allá de las asignaturas académicas tradicionales. Estamos moldeando no solo mentes, sino también los hábitos de vida. Por eso los invito a unirse con nosotros en este viaje hacia una vida más saludable. Juntos podemos marcar la diferencia en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes enseñamos. Aprender con el curso Aprende con Reyyan hábitos de alimentación adecuada para docentes es más que un curso, es un compromiso con nuestro bienestar y el de las generaciones futuras. Gracias por su atención y por ser parte de esta misión tan importante y sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias, Clau, por comentarnos a grandes rasgos de qué trata esta formación. Y bueno, pues hemos estado viendo ahorita en el chat que ya nos están preguntando en dónde pueden ustedes visualizar este catálogo. Este ya se encuentra publicado en este momento en la caja de herramientas de la Secretaría de Educación Pública en su sección Consejo Técnico Escolar y Formación. Ahí, cuando ustedes acceden, van a encontrar el catálogo anterior, 2023, en lo que corresponde al periodo que cerró en diciembre, y seguido de este, en el carrusel, van a encontrar
el catálogo que está en pie a partir de este momento y del cual ya están habilitadas las inscripciones. En este momento les vamos a dejar a través del chat la liga directa para que ustedes puedan acceder y comenzar a explorar. Pues bien, los seguimos invitando a que nos dejen sus comentarios, los estamos leyendo. Al final vamos a dar el paso, pues prácticamente a la resolución de las mismas. Y ahora tengo que presentarles a otra persona, pues que ha participado de la mano con nosotros desde ya un tiempo. Y me refiero a Fernando Chacón Lara Barragán, quien nos compartirá la información referente a las aportaciones que se tienen desde el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Sin más, bienvenido, maestro Chacón. Muchísimas gracias, Berenice. Buenas tardes, agradezco la invitación a la presentación de este catálogo del primer semestre de 2024. De igual manera, agradezco al personal docente y directivo de educación básica que nos favorecen con su presencia virtual en la presentación de este catálogo, en el que podrán encontrar toda la oferta de formación que diversas instancias formadoras han diseñado para ustedes. Bueno, en el caso del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, de la DGNAM, pueden ustedes observar que la oferta se compone de 11 acciones de formación divididas en 4 talleres, 3 cursos y 4 diplomados que se van a impartir en diversas modalidades educativas. Tenemos acciones totalmente presenciales que serán impartidas en las instalaciones del centro. También tenemos mixtas y totalmente a distancia. La oferta que les presentamos abarca 5 de los 7 ámbitos de formación estipulados en la Estrategia Estatal de Formación Continua, que en términos resumidos corresponden a lenguajes, pensamiento científico, ética, pedagogía y liderazgo educativo. Como ustedes pueden observar, las acciones de formación abordan temáticas de vigencia académica que integra el uso de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, como el curso, el blog educativo como instrumento de comunicación y colaboración en línea para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. También se abordan temáticas de importancia normativa, como el taller Normatividad Práctica desde la Guía Operativa o para desarrollar estrategias de índole socioemocional, como el diplomado Desarrollo Socioemocional y la Práctica Docente en Ambientes Digitales. Podemos llegar también a temas muy específicos y de gran relevancia social, como es el abordado en el taller Estrategias para la Prevención, Detección y Actuación del Acoso, Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Cabe destacar que los talleres, cursos y diplomados consideran como producto la elaboración de diversas acciones, de diversos materiales didácticos, de propuestas de intervención y de proyectos educativos, entre otros más. Estos son producto también de la reflexión de la propia práctica y de las propias actividades que se van a desarrollar, así como de los conocimientos teóricos construidos en las acciones de formación cursadas. El fin último de estos productos de aprendizaje, en su conjunto, es promover y motivar un cambio significativo en la práctica docente o en las estrategias de gestión. De esta manera, la oferta formativa que ofrece el CAM es para fortalecer las premisas pedagógicas de la nueva escuela mexicana con la intención de mejorar los escenarios de aprendizaje que se han propuesto desde las políticas públicas actuales. Les invito a revisar el catálogo para seleccionar los talleres, cursos y diplomados que mejor cubran sus necesidades pedagógicas o de gestión, además, por supuesto, que sean de su interés. En el CAM los esperamos con los brazos abiertos y estamos seguros que las 11 acciones formativas ofertadas por nuestro centro serán de mucha utilidad para fortalecer sus saberes profesionales. Será un enorme gusto contar con su presencia en nuestro centro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fernando Chacón, por tu participación, muy interesante. Ahora, como les comentaba, pues tenemos a más invitados, por lo cual tengo el gusto de presentar en este momento a el distinguido representante de secundarias en la Ciudad de México. Me refiero a Ernesto Gutiérrez Garcés, quien nos hablará sobre las aportaciones que desde el nivel de secundaria se van a dirigir a las figuras educativas y que pues evidentemente ya están concentradas en este catálogo estatal de formación y que tendrán su reconocimiento ante la USICAM. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Berenice. Querida audiencia, maestras y maestros, desde luego estoy muy contento de estar con ustedes, particularmente a las maestras y los maestros del nivel de educación secundaria, porque hoy tenemos acciones formativas que surgen propiamente de la experiencia que hemos venido desarrollando, del diagnóstico de las necesidades que hemos identificado y desde luego también de las áreas de oportunidad que hemos venido encontrando en diversos tópicos muy focalizados a la educación secundaria. Así pues, la Dirección General de Educación Secundaria Técnica preparó tanto para secundarias diurnas como para secundarias técnicas, 6 distintas acciones formativas que hoy aquí se presentan. Yo les quiero decir, desde luego describiré cada una de ellas que se muestran en la lámina, pero quiero decirles que serán algunas de ellas mixtas, algunas presenciales y algunas a distancia o virtuales. Eso nos va a permitir poder ir adaptándonos a las necesidades que tenemos en nuestra capacitación, en nuestra formación continua, en nuestra actualización. Bueno, dicho esto, tenemos 5 talleres, cada uno de los talleres es de 20 horas. El taller Aprendiendo a Convivir, reconociendo el marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación secundaria técnica, desde luego, tiene por objeto fortalecer el marco para la convivencia y ya concentra o consolida las experiencias vividas a lo largo del ciclo escolar inmediato y de este que está corriendo. Entonces, recordemos que durante este ciclo hubo una adecuación al marco de convivencia y desde luego tenemos ahí la oportunidad de incidir en uno de los elementos tan importantes dentro de la vida operativa de los planteles. El otro taller, este de marco de convivencia es completamente en línea. El taller ¿Cómo aprende el cerebro en el hacer?, que es un taller presencial, que también es de 20 horas, todos estos son de 20 horas, desde luego está muy focalizado a toda la neurociencia, a esta parte que estamos viviendo en las aulas, a veces con la sobreestimulación a la que han estado expuestos nuestros educandos. Desde luego es pertinente irnos fortaleciendo en herramientas que nos permitan entender cómo estamos, cómo ha evolucionado y cómo podemos atender nuevos requerimientos en torno a esta estimulación o sobreestimulación que pudiese existir en nuestros educandos en una lógica completamente digital que se vive. Después también tenemos el museo como recurso didáctico. Aquí fíjense qué interesante, este es uno de los cursos que son en línea y también tienen su parte presencial, particularmente la parte presencial será en los sábados. En vinculación con museos hemos, y a partir del análisis de los contenidos, hemos logrado establecer ahí estrategias para significar los aprendizajes y en este proceso de desarrollo de aprendizajes, cómo utilizar el museo como un instrumento didáctico, como una herramienta más en el quehacer docente. Entonces, ya hay un trabajo en torno a la parte académica y desde luego cómo aprovechamos de mejor manera los elementos que tiene la comunidad, que están insertos en la comunidad, pues con toda la riqueza de museos que hay en la ciudad. Desde luego habrá algunos que tengan la oportunidad por distancia de tener pues mayor acercamiento con las comunidades educativas y cómo vincularlos en la parte académica, pues es muy, muy, muy importante en este dotar de herramientas a nuestros maestros. Los talleres son 2 talleres incorporando herramientas digitales en el laboratorio
de tecnología está tanto en el nivel básico como en el nivel intermedio, en la lógica de continuar con el fortalecimiento de la formación tecnológica y desde luego en la pertinencia del desarrollo de las habilidades digitales, de las TICAD, hoy conocidas estas tecnologías de la información, de la comunicación y estos procesos de desarrollo del aprendizaje digital. Y finalmente, el diplomado este sí es de 120 horas, es un diplomado completamente en línea, muy en la lógica de los principios de las orientaciones metodológicas bajo las cuales se ha construido la nueva escuela mexicana. Llevamos este año ya en la aplicación de nuestros programas analíticos, producto de este análisis que hicieron los colectivos, y sin embargo, desde luego que es muy, muy importante recoger la experiencia y retomar los principios, los campos, los ejes articuladores y la filosofía misma de la nueva escuela mexicana, pero desde un punto de vista ya, desde luego, completamente práctico, basado en la experiencia que nos permita ir consolidando e ir evolucionando estos programas de orden analítico que como comunidad educativa construimos. O sea, pues, una versión, el diplomado sobre el diplomado integral sobre formación docente de la nueva escuela mexicana, con todo este enfoque. Esperamos que desde luego sea de utilidad en este proceso de actualización y de profesionalización permanente que llevamos en educación secundaria. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Ernesto, por darnos un breve contexto de lo que vamos a encontrar, que va dirigido específicamente a secundarias, tanto diurnas como técnicas, como bien lo acabas de precisar. Es muy enriquecedor conocer esto que nos has comentado. Y pues bueno, también en este momento tengo el gusto de presentarles a nuestra última participante, quien es Estela del Valle Guerrero, para que nos comente un poquito sobre las acciones de formación que desde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación se consideran en este catálogo. Muchísimas gracias y bienvenida, Estela. Muchas gracias, Bere. Primero, en nombre de la SECTEI, saludo afectuosamente a todas las maestras y maestros que nos acompañan esta tarde. Hoy les queremos compartir los rasgos más importantes de las líneas de formación que hemos diseñado para fortalecer las prácticas de enseñanza en la educación básica y que desarrollamos coordinadamente con los equipos técnicos de la Autoridad Educativa Federal en nuestra ciudad. La oferta educativa de la SECTEI se integra con 29 cursos en línea de 40 horas, dirigidos a docentes, técnicos docentes, asesores técnico-pedagógicos, directores y supervisores que laboran desde la educación inicial hasta la educación secundaria y que están organizados en tres programas de formación que permiten la acreditación de diplomados y en algunos casos de especialidad. El primer programa de formación es Atención Educativa a la Primera Infancia. Está integrado por 10 cursos dirigidos a maestras y maestros de educación inicial y preescolar. A medida que vayan acreditando los cursos, pueden optar por obtener un diplomado en alguna de las tres líneas de acentuación del programa: cuidado a la primera infancia, desarrollo infantil integral o crianza sensible. Asimismo, los cursos que estén marcados como propedéuticos les permiten a ustedes matricularse en la especialidad en atención educativa a la primera infancia, que se imparte con la Universidad Rosario Castellanos. El segundo programa es Atención a la Vulnerabilidad Escolar, que ofrece herramientas para preparar, planear y conducir dos tipos de estrategias didácticas específicas: las tutorías de inclusión y los talleres del aula multicultural y diversa, con todos los estudiantes que comparten grupo con niñas y niños indígenas, migrantes o con discapacidades auditiva, visual, intelectual, psicosocial o trastorno del espectro autista. Este programa de atención a la vulnerabilidad escolar se integra con 12 cursos dirigidos a maestros de educación preescolar y primaria. El siguiente programa
se denomina Prácticas de Enseñanza STEM y está dirigido a maestras y maestros de secundaria. Este programa ofrece herramientas para preparar, planear y conducir de manera interdisciplinaria los talleres Sor Juana Inés de la Cruz sobre 5 problemas relevantes de la vida en la Ciudad de México. En este programa, con la acreditación del curso ¿Qué sucede con el agua residual en nuestra ciudad?, pueden matricularse en la especialidad en prácticas de enseñanza STEM de la Universidad Rosario Castellanos. Por último, ofrecemos 2 cursos transversales autogestivos para todos los niveles educativos en temas de derechos humanos y de prevención del embarazo adolescente. En todos los cursos podrán descargar los cuadernos de aprendizaje colaborativo para sus estudiantes, diversos recursos digitales y, en el caso de los cursos sobre discapacidad auditiva, una colección de cápsulas de video que facilitan el aprendizaje de la lengua mexicana de señas y que elaboramos en coordinación con la Dirección General de Educación Especial. Por último, en respuesta a las recomendaciones de las maestras y maestros que se han formado con la SECTEI el año pasado, hemos simplificado las actividades y las estrategias de evaluación para hacer de nuestras plataformas educativas un compañero profesional y confiable de las tareas cotidianas en las aulas de educación básica de nuestra ciudad. Nos va a dar mucho gusto acompañarlos en nuestra nueva jornada de formación. Gracias. Gracias, Estela, por las observaciones, por informarnos sobre las aportaciones que desde la SECTEI se tienen pues, en este catálogo. Siempre es un gusto poder darles a conocer un poquito más. Ahora bien, como les comentábamos, pues vamos a dar paso a la resolución de algunas de las preguntas que nos han estado realizando en el chat. Algunas se han estado pues respondiendo a través del mismo insumo y otras, bueno, las vamos a dar respuesta en este momento. Para eso voy a pedir el apoyo de algunos de los ponentes y, bueno, primero quisiera pedirle específicamente a Adriana si ella nos puede indicar ¿a cuántas formaciones se puede inscribir un docente que está interesado? Claro que sí, Veré. Como lo comentamos hace rato, es importante que los docentes tomen en cuenta que se pueden inscribir a máximo 2 formaciones, siempre y cuando estas no se empalmen en fechas. Esa es la respuesta. Perfecto, Adriana. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta muy interesante que también nos han hecho. Y maestro Ernesto, usted podría comentarnos, esta tiene que ver con si las formaciones tienen su validez ante la USICAM. Por supuesto, desde luego toda la oferta educativa que se está presentando en este catálogo, recordemos que pasó, como nos comentaban al inicio del webinar, por un riguroso procedimiento donde fue reconocido por la USICAM. Entonces, el hecho de que esté en el catálogo, el hecho de que sean objeto de esta presentación y el tener la claridad de que cada ficha técnica de cada una de las acciones formativas indica, y que se encuentran desde luego en el catálogo, indican que se tiene este reconocimiento. Entonces, todo lo que se encuentra en este catálogo, particularmente lo que se ha mostrado el día de hoy, son acciones formativas con reconocimiento de USICAM. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas, Lidia, ¿nos podrías ayudar a darle respuesta? Tiene que ver que, ¿cómo saben las figuras educativas? ¿Cuál es la fecha de inicio y de conclusión del curso, taller o diplomado al cual desean inscribirse? En general, la oferta está diseñada para que comience, como lo había comentado, desde el 6 de mayo hasta el 29 de junio. Y cada uno de los cursos tiene la información específica de la duración de ese proceso formativo. Si tuvieran alguna duda adicional, por supuesto, Bere, a través de ustedes, con muchísimo gusto, podemos atender estas dudas. Gracias, Nidia. Otra pregunta, Klaus, si tú nos puedes ayudar a darle respuesta, tiene que ver con si estas formaciones tienen algún costo, especialmente los diplomados.
No tiene ningún costo, Bere, son totalmente gratuitas para las figuras educativas de la ciudad de Mil, a las que van dirigidas. Muchas gracias, Clau. Voy a dar también yo respuesta a algunas otras que hemos tenido, que tiene que ver con si estos cursos, bueno, más bien si las figuras educativas pueden tomar cursos de otras entidades. En efecto, ustedes pueden tomar cursos de cualquier entidad, sin embargo, ese curso no va a tener un reconocimiento ante la USICAM en la Ciudad de México. Toda vez que todas las formaciones con reconocimiento ante la USICAM son formaciones que se hayan revisado, validado, etcétera, y que se presenten por conducto de este catálogo estatal. Entonces, sí podemos, pero no tendrían valor a USICAM si eso es lo que, además de la formación, se pretende. Otro, ya lo contestamos, y los cursos, pues, evidentemente son gratuitos. Nos preguntaba por ahí algún participante que si al ser maestro normalista y trabajar también en alguna otra institución, pues puede participar. Estos catálogos con el valor a USICAM están dirigidos a cualquier maestro de la Ciudad de México, exclusivamente de escuelas públicas, únicamente. Entonces, no importa si es normalista, si es de la UPN, de cualquier institución, siempre y cuando usted sea activo como figura educativa, por supuesto que puede acceder a la formación. También nos preguntan si el nivel de especial, para el nivel de especial, los cursos que tome de cualquier nivel o servicio son válidos ante la USICAM. No cualquiera, dentro del mismo catálogo, están establecidas las fichas técnicas. Cuando abren la misma, ahí se establece para qué nivel y para qué servicio está dirigido. Si ese curso ahí se enuncia que está dirigido también al nivel de especial, entonces ese es el que usted puede tomar con el valor a USICAM. También nos preguntan si hay suficiente cupo en cada una de las propuestas formativas dentro del mismo catálogo. Viene cuál es el cupo que tenemos. Hay cupos limitados, hay cupos más amplios y hay cupos abiertos. Entonces, será muy importante que, por favor, ustedes nos puedan ir revisando ya el catálogo e irse inscribiendo en aquellas acciones formativas que sean de su interés y que, pues, decidan ahora sí que iniciar y concluir. También vimos por ahí en el chat que alguien nos comentaba que en algún momento solicitó información con relación al progreso de su curso y no recibió esta retroalimentación o este señalamiento de la parte técnica. Si bien es importante que ustedes consideren que en cada una de las fichas técnicas, en la parte final, viene un dato de contacto y el responsable de la formación o representante, ustedes deben describir a ese dato de contacto. Si después del segundo intento ustedes no reciben una observación o una retroalimentación a su duda, entonces nos pueden escribir al correo que también viene en el catálogo estatal, indicándonos que, bueno, han estado con esta situación y que no han recibido la respuesta, para que nosotros podamos, pues, dirigirnos con nuestro aliado y, pues, brindarles una respuesta totalmente oportuna. Prácticamente espero que hayamos contestado la mayoría de las inquietudes que nos han estado transmitiendo en este evento en vivo. Y, pues, sin más, pasaría nada más nuevamente a precisarles que, como ya se les mencionó, el catálogo ya se encuentra disponible en la caja de herramientas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en la sección de formación y consejo técnico escolar. Y a partir de este momento ya se encuentra disponible para que ustedes puedan acceder al mismo, descargarlo, revisarlo, revisar su contenido desde el exterior, evidentemente, pero también de las fichas técnicas, y con base en eso, sus tiempos, su modalidad de aprendizaje, porque vienen formaciones en línea, mixtas y presenciales, ustedes elijan aquella que se adapta a sus necesidades, a sus tiempos y a sus consideraciones. Sin más, les agradezco mucho a todos su presencia, sus aportaciones y
Quedamos pues atentos aquí en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a recibir sus inscripciones y enhorabuena. Por favor, ayúdenos a transmitir este catálogo, a transmitir esta información para que sus compañeros de las escuelas y de las zonas pues sepan que ya está disponible y que están siendo bienvenidos a través de las diversas acciones formativas. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a la comunidad educativa que nos acompañó el día de hoy. Les mandamos un afectuoso abrazo y hasta la próxima.